En el juzgado de garantía de Talca, en horas de la mañana, fue interpuesta una querella contra quien resulta responsable de los incendios forestales que durante el mes de enero tuvieron en la región del Maule, viviendo una de las mayores emergencias de este tipo durante años. Primeros días de enero del año 2014 se desarrolló un incendio de gran magnitud en la región del Maule. Este incendio afectó una superficie de 14.000 hectáreas y tres comunas, Constitución, Pencahue y Curepto, y afectó a más de 60 propiedades. Y en su combate se tuvieron que activar todos los sistemas que tenemos previstos. Partió CONAF, ONEMI, el Ejército, municipios y las empresas privadas. Por supuesto, también participaron lugareños del lugar para lograr extinguir este incendio que tuvo una extensión que superó más de 21 kilómetros de longitud. Pero hasta el momento solo hay un imputado por estos incendios y corresponde a un hombre detenido en Constitución. Sin embargo, fueron varios los focos que se desataron en esa fecha. En esos días ocurrieron muchos incendios simultáneos, pero este incendio es distinto. El de Constitución es donde se detuvo una persona. En este otro se están haciendo las investigaciones por parte de las policías a partir de los antecedentes técnicos que aportó la Corporación Nacional Forestal. Inicialmente se presume que el origen de estos siniestros podría ser el descuido, aunque no se descarta que pueda haber intencionalidad. Nosotros en primera instancia asumimos que son descuidos, y es la justicia la que tiene que establecer si eventualmente hubieron intencionalidades. Como servicio técnico nosotros, CONAF es parte del Ministerio de Agricultura, nuestra responsabilidad es hacer difusión, prevenir y el combate de los incendios forestales. Pero las responsabilidades, y si es que hubo dolo o no, si es que hubo intención, eso lo tiene que establecer la justicia. Quienes tras la investigación pudieran resultar responsables se enfrentan penas que ahora son mucho más severas. Como mínimo las sanciones pueden ser desde 3 años de presidio y máximo, dependiendo de la gravedad de los hechos, puede llegar a tener un presidio de hasta 20 años. Entonces las sanciones se incrementaron recientemente en una ley dispuesta por el presidente Sebastián Piñera durante el año 2013, que se incrementaron las sanciones a quienes son responsables de incendio, ya sea por negligencia o por descuido o si hubo intención. Judicialización de una emergencia que oscureció los hilos del Maule y que obligó a pedir apoyo a regiones vecinas para controlarlas.